beaten the big fish like Arno de Meyer and Wout van Aert. How was that possible? Yeah, I'm just, when I crossed the line, I was just surprised. You know, still with the 2 months ago with the hard crash, I just don't have enough time to train to build up the shape, but today was amazing. Yeah, I'm just surprising myself, just going crazy, yeah. And if I'm right, you're the first Eritrean winning a stage here in Switzerland at the Tour de Suisse in front of that crowd. What does that mean to you? Yeah, that means a lot. I don't know, I knew there is nobody winning the Tour de Suisse, but the first time to win in the front of my people was amazing. I'm just so happy. So you have a little bit time to celebrate with them, or you go back in the tour bus? No, we still have 6 days to go, so still the race is not over, so I just need to focus for my upcoming days, but next time we celebrate together. Thank you. Superstar. Well, the party continues. I'm sure they'll be heading to the next finishes. There's a sizable... Bueno, vamos a analizar primero, vamos aquí a analizar aquí. Vean, Binyam Girmay le ha ganado a los grandes sprinters. Atención. Vea, primero Binyam Girmay. Segundo lugar, vamos a desaparecer aquí, Arno Demar. Tercer lugar, Wout van Aert. Increíble. El Binyam cuando... se iban acomodando los ciclistas, no era que iban no iba muy adelante, pero poco a poco se fue acomodando, fue ganando posiciones, y al momento de sprint, Binyam Girmay sorprendió. Oye, qué potencia tiene Binyam. No sabemos si meter a Binyam entre los sprinters puro o qué. Binyam es muy bueno. Vea, en la cuarta casilla entró Pavel Winter. En la quinta, Peter Sagan. O sea, que Binyam también le ganó a Peter Sagan. Este ícono del ciclismo mundial, sprint. Le ganó a Alex Aramburu, a Caden Groves, que yo lo había dado como favorito, claro, acá. Caden Groves le ha ganado. Imagínense. Binyam está demostrando que tiene un gran nivel. Vamos entonces aquí a mostrar. Bueno, vamos a aquí a mostrar en aquí está la clasificación general. Stefan Kuhn sigue como líder. Remco Evenepoel, que se ganó un segundito, ahí lo vemos en el sprint que hizo. Wout van Aert está de tercero, está solamente a 6 segundos del ganador. Mire, vea, y a solamente 1 segundo de Remco Evenepoel, para que vean ustedes lo cerrado que está esta clasificación. Y el duelo que vimos, no te pierdas el video del resumen de la etapa 2, que ahí vemos un duelo que se dio a cabo entre Remco Evenepoel y Wout van Aert en esa lucha, en esos sprints intermedio. Cuarto sigue Magnus Sheffield. Quinto para Patterson. Sexto para Skelmos. Séptimo para Stefan Bisseger. Octavo para Mateo Sobrero. Noveno para Casper Algren. Y cerrando el top ten, Juan Ayuso. ¿Qué queremos destacar? Esto. Binyam Girmay gana y se desata la locura. Ahí está. Y si ustedes dicen, bueno, esas imágenes las tengo en el primer video que hice del resumen de la etapa. Oye, cuando Binyam Girmay ganó, ¿cómo se le fue acercando la gente? De Eritrea también, de todas partes, le llevaron la bandera, se la pusieron como capa. Mejor dicho, el héroe del día, Binyam Girmay. No te puedes perder ese video, que ya está en el aire. Ya está subido al canal Cycling Sport.
Bueno, estas eran las palabras del ganador de la etapa de hoy, el eritreo Binyan Girmay. Ahí está el hombre de la sonrisa.